Buenos días, mi amor. Ay, Matías, ¿qué pasó? Mire, pues qué hermosa ha nacido ahora, me. Ay, muchas gracias, don Matías. Mire, aprovechando desde que pues sí estamos solitos ahorita y dejar esa escoba por ahí, porque no vamos allá adentro. Ay, no, don Matías, solo hacer cosas, ¿querés? ¿No ves que yo pues tengo cosas que hacer también, pues? Ay, vos solo cositas pues y cositas, pero ¿no? mire, Yo tengo cosas que hacer también, pues sí, y además que vos llevas para el trabajo. Sí, pero todavía tengo un tiempecito y pues podemos pasar y disfrutar No un le vas a poquito, decir, hombre. ay, me agarro la tarde, que no sé qué, no. No, hombre, Mejor sí. ándate a trabajar, mira, ¿vos crees que yo no me canso? Tengo que lavar ropa, lavar trastes, hacer limpieza y un montón de cosas que hacer. Hay que ordenar la casa, ¿vos crees que no me canso? Yo, porque estoy aquí en la casa, Ay, ¿pensás sí, que no pero me usted mire canso? la verdad que nada de cariñito que le da a uno, hombre. Si para todo hay tiempo, bien sabe usted que ha sido unas cosas, pues Sí, para pero qué es que nada que quieren. vos solo allá adentro, ¿crees que vayamos? No, hombre, si no es la cosa, yo tengo cosas que hacer también. Y mejor ándate a trabajar porque se te Sí, va a hacer tarde, mejor. mejor me voy porque usted no quiere nada. Hola, vecina. Hola, vecina. Mire qué guapa que usted está, mire la Ah, el verdad. favor que usted me hace, porque yo, verdaderamente, hasta en chanclas me vine. Sí, ah, y mire, ve, fíjate que yo me traía algo, pues, así por dentro, pues, que yo ya dije que quería platicar con usted, pero no había hallado la oportunidad por ahí, pues, Ajá, dígame, y, ¿para qué seré buena? mire, pues, no sé, de invitarla por ahí un cafecito, un helado, no sé, que, pues, sí, para que podamos platicar mejor, pues, usted sabe de que, pues, uno el trabajo todo lo estresa, todo, pues, aburrido, pasa a veces uno, pues, necesita poder salir, pues, y platicar, o así, pues. Sí, pues mire, vecino, que a mí me gusta mucho la idea, pues Le... porque yo casi no salgo, si se ha fijado que es raro que salga, Sí, ¿verdad? pues sí, es que A yo mí me pocas veces la encantaría miro ir por ahí. a tomarme un cafecito, a comer algo con usted, la verdad me gustaría Pero bastante. bueno, está bien, fíjate, porque sí, yo ya dije, me traía eso, pues ahí decía yo, ¿cómo voy a ir a la oportunidad? Pues como cuesta verla bastante. Pero no sé cómo lo hiciéramos ahí para comunicarlos, algo así, pues para Pero ponernos de si gusta acuerdo. me da su número, me da Ah, su va, teléfono entonces para aquí me allá. lo puede anotar, mire, para que allí podamos comunicarlos, pues y ahí ya decimos el día y la hora, todo. Ahí le anoté ya el número. Vaya, está bueno. Entonces, va, pues, entonces que la vea bien, vecino. Vaya, pues. Bien guapo que está vecino. Pero, bueno, creo que sí va a salir la oportunidad. ¿Qué pasó, Matías? ¿Y eso que estás haciendo ahí afilando ese cuervo? Por aquí es algo. Que te miro algo triste. ¿Y qué te pasa, pues? Contame. Ay, la verdad, pues algo preocupado por allí, pues porque problemas siempre, pues, en la casa, en el hogar, pues. ¿Ya te has peleado ahí con tu mujer entonces? Sí, pues la verdad, estaba así muy preocupado, pues, porque cosas que tenemos, va, y platicamos, pero pues ella no me comprende ni nada de eso, pues. Pero mira, pues yo te voy a dar un consejo, pues deberías de arreglar las cosas con ella, pues deberían de sentarse los dos, pues a platicar allí, pues a resolver los problemas, porque imagínate, pues vos no solucionas nada, no te sentás ahí con ella a platicar, pues imagínate tanto tiempo que han estado juntos, pues y después se van a separar, y eso no es así, pues. Sí, pues, pero la verdad yo me ¿Vos siento crees que preocupado. yo en mi casa pues no tengo problemas? Pues sí, los problemas pues abundan bastante. Me siento preocupado porque la verdad, pues, así con los problemas, pues poco a poco se va Sí, acabando el pero yo amor, se va el consejo que muriendo. te doy, pues a ver si lo agarras, pues yo voy a ir, porque voy a ir a hacer un voladito por ahí. Ah, Ahí va, está bueno. cuídate. Va, pues, se va bien, entonces. Pues, hermana, oh. Hola, ¿y eso? ¿Qué andas haciendo Ay, yo te miro algo así como quien dice algo mal, te ha llegado gripe, quizás para vos. hoy? Sí, gripe, mira vos, y pues ahí están más las cosas con Matías, vos vieras que solo es Ay, peleadera, mira pues. vos. Mira que ahí Quizás no lo es. atendés bien vos, Mira, hombre. pues es que él solo es peleadera, ay, de que se enoja por todo, pues sí, acuérdate que yo tengo los oficios de la casa, yo estoy cansada casi siempre, Quizás no lo atendés bien y mira, pues, si vos no lo atendés bien al cuñado, pues mira, puede que vos te hayas volado por fuera, pues porque tal vez afuera lo atienden bien, pues lo tratan pues. bien. Mira que yo eso no lo creo, porque yo confío, o sea, con los ojos cerrados en Matías, no creo que él me ande haciendo alguna mala jugada ahí con otra mujer, ¿De vos. verdad? ¿Estás Sí. segura vos? Sí, yo confío ahí plenamente en él, pues y fíjate que yo algo arrepentí de haberme venido con No, él, pues pues sí. porque yo pensé que la vida de casada era diferente, Yo pero te solo dije es a vos pleito. que te fijaras, va vos, pero vos no me hiciste caso, no te acompañé, no te casé, pero vos no hiciste caso. Pues sí, pero es que yo pensé que era diferente, vos, pero ay, bueno, ya vamos a ver, voy a platicar con él Mira, a ver pues, qué pasa. Pasa, tomate. no has cocido cafecito por Bien, ahí, por va. aquí tengo, pasa. Vaya, pues regalo mi tacita. Se entiende, miren. Me ha costado para poder llegar a este momento, pero solo por teléfono estamos comunicando. No es como estarnos platicando personalmente, por eso es mejor así. Sí, pues yo eso estaba pensando también, que sí, me la paso bien al lado de usted, ¿verdad? Pero lo que pienso yo, que no se vaya a dar cuenta ni su mujer, va, ni mi marido, pues. Es que así como tenemos la relación, yo siento que está bien.
Sí, porque fíjate que yo la verdad, pues eso quería aclararle bien a usted, ¿va? De que pues, yo no quiero algo así bien serio que se diga, pues no que solo para el rato, pues y algo así, pues de que no tenga mucho, pues porque, o sea, va a ser problema a usted, va a ser problema a mí, pues y así, pues cuando podamos disfrutamos y así, porque no pasemos de eso. Pues yo también me la paso bonito, yo no quisiera que nadie se diera cuenta, pues yo así me siento sería bien, con una aventura bien divertida. No, pues sí, sería mejor, pero mire. Yo digo que sería mejor menos plática y a lo que venimos, sí, porque así ya seguimos con tú. Ay, hola vos, Juan, ¿cómo estás? Yo digo que bien, mira vos. Ah, qué bueno, la verdad. ¿Qué te pasa, vos? Te miro así como toda chicomalada, vos. Seguís pues, con los problemas, quizás, pa. Mira, pues, con lo mismo, pues, de los problemas, vos sabes que, pues, ahí han continuado los problemas, pues, y vos ya no sé qué hacer ya, vos, la verdad, porque... Fíjate que yo confío en él plenamente, pero por rato me pone a dudar, pues porque mira, casi ni en la casa pasa, ya ni he podido platicar con él. Mira, ajá, pues, yo lo que voy a hacer es platicar con el cuñado, vos, que cuál es la estrategia de él, pues porque imagínate que pase solo peleando con perros y gatos, pues, vos, eso no tiene ningún sentido de nada. Vos. Sí, vos, pero mejor déjame resolver mis problemas, amigos, no te metas pues, ahí. Vos sabés porque... que yo soy como tu papá también, soy el mayor. Sí, pero mira, mejor yo voy a resolver mis problemas, voy a platicar yo ahora con él, pues si cualquier cosa y te voy a avisar yo y me voy ya porque ya sabes, verdad. Sí. Hay bueno, que te pues, vaya bien, bueno. Vos, Matías, quiero platicar con vos. Ay, ¿qué es lo que quiero platicarte? Pues mira, pues yo quiero preguntarte, pues, de que por qué andas saliendo tanto estos últimos días, porque solo en la calle has pasado, ni siquiera podemos platicar porque vos solo en la calle. Ah, pues sí, mire, usted bien sabe que pues no ha tenido tiempo para nada, si siempre que yo he querido platicar o algo con usted, pues siempre ha dicho que tiene cosas que hacer y que no es así, que nunca le presta atención a uno, pues yo no tiene que salir, usted sabe que a ver qué mira en la calle o qué, porque pues no puede estar solo en la casa y con problemas y desconsolándose de todo, ¿eh? Pues pero mira, yo te estoy diciendo que platicamos es para arreglar las cosas, no porque me estés diciendo hay de cosas todavía, pues mira que no sé qué tantas cosas salís a hacer, ay pues sí, mira, yo quiero arreglar las cosas con vos, porque para estar así mejor no estemos juntos. Ay, pero pues sí, eso de arreglar las cosas, pues no, usted ya sabe bien lo que yo quiero, porque la verdad solo de palabras, pues yo no las creo así, pues la verdad no funciona así. Sí, pero yo ya sé lo que vos querés, va, pero mejor monos para adentro, pues que hoy sí quiero, y pues ahí espero que ando bueno, ande saliendo. Ah, sí, vamos. Sí, mire, vecina, yo pues estaba ahí, pues, diciendo por teléfono, pero pues no me aguantaba por verla, la verdad, porque de que yo creo que nosotros pues aquí nomás va a quedar ya porque sí que pues la verdad yo quiero arreglar las cosas con mi mujer, pues entonces no quiero que vaya a llegar, pues que yo he oído cositas por allí, va por la calle, pero ojalá no vaya a llegar a oídos de mi mujer, pues y que vaya a ser más grande el problema. Dice que lo mismo estaba pensando yo, porque la gente como que ya no me quiere ver platicando con usted, y ya varios comentarios he oído algo feos también y no me gusta eso. Pues sí, yo digo que está bien, pues nosotros la pasamos bien y ya. Sí, pues sí, así la vamos a dejar y mire, pues no vamos a caer ni así como tampoco ni enemigos, ¿vale? Cuando los miremos, los saludamos y sí, pues, sí, yo siento que eso sería lo mejor, ¿verdad? Pues sí, entonces eso es lo que yo tenía que platicar con usted, la verdad, porque ya venía yo, ahí me lo traía eso así, pues, y para que no se haga más la grande la cosa y todo, pues mejor ahí la dejamos. Pues yo me la pasé bien y fue un gusto haber estado contigo ya. Bueno, pues yo también.